Este domingo, en esta semana, una expedición en el lago Cocibolca para medir la profundidad del Gran Lago a lo largo de la ruta canalera confirma los peores pronósticos. Tendrían que grabar casi toda la ruta porque estamos hablando que solo un tramo de unos 15 kilómetros de los 105 tiene una profundidad de más de 80 pies. El dragado del lago con el uso masivo de explosivos implicaría remover más de 400 millones de metros cúbicos de sedimento y material. Significaría que nosotros tendríamos de que multiplicar por 20 veces lo que ha hecho Panamá. Los científicos advierten sobre los impactos ambientales que tendría el megadragado en el ecosistema del lago. Otra consecuencia negativa de dragar es que aumentara la turbidez, aunque sea temporalmente, pero ese aumento de turbidez impacta la fotosíntesis. Y además, ¿cuál sería el impacto en el mayor recurso hídrico del país que hoy beneficia a 500.000 de personas? El hecho de tener un agua que todavía se puede potabilizar por medios convencionales va a desaparecer porque va a cambiar la vida biológica del lago. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.